Quiero contarles una historia real. Dejen que mi memoria libremente les lleve a ella. Es la historia de una obsesión, la obsesión por la belleza. Corría el año 1975. Yo tenía 25 años y la que fue mi novia durante 10 años se había convertido en mi mujer. Ella contaba 23 años. Para mí era bella y no pude por menos que preparar un regalo especial de recién casados, su propio retrato. Quería pintarla. Quería capturar todo el encanto de su rostro en la superficie de la tela. Dejar su alma y su piel inmortalizada en un instante, detenido en el lienzo. Sé que me obsesioné de una forma que rayaba la locura. Una vez que me sumergí en el proceso de pintar aquel retrato, ya no pude parar. Pero yo la quería bien. Solo deseaba ofrecerla un regalo especial. Yo, por aquella época, empezaba a ser un pintor valorado en los círculos artísticos. Estaba especializado en retratos y en figuras de mujeres. Pero pintando el retrato de Laura buscaba realizar mi obra perfecta. Decidí comenzar su retrato una fría noche de abril, bajo la luz artificial de un foco. Y en mi mente, la referencia de mis pintores favoritos. Ella al principio era reacia y no quería posar para mí, pero logré convencerla. Esa fue su perdición. Vamos, Laura, esta noche empezamos el retrato, es perfecta. Tengo preparada ya tu silla. Tendrás que acostumbrarte a ella porque deberás posar unas cuantas sesiones. Ay. Esta es muy guapa. ¿Lo podemos dejar por esta noche? No, aún queda mucho. No te muevas hasta que yo diga. Muy bien, Laura. Así, quieta. Un pequeño sacrificio y quedarás en el lienzo para siempre. Iván.
Laura, sé que llevamos cerca de un año con el retrato y que prácticamente apenas empleamos el tiempo en otra cosa, pero debes tener paciencia. Quiero que esta obra sea especial, mi obra maestra. Bueno, sigamos con la tarea. Hoy hace un año que empecé el retrato. Cada vez me gusta más, pero no comprendo por qué lo sigues trabajando. Yo lo daría por terminado. No, todavía quedan detalles importantes en el cuadro. Por eso voy a comprar más colores. ¡Laura! Laura. Laura, ¿estás ya mejor? Sí. No te muevas. Terminado, por fin. Está terminado, Laura. Laura, ¿te has dormido? Estás helada. No. Dios, ¿qué he hecho? Esta es la historia, tal como fue. Una tuberculosis pulmonar mal curada la condenó, pero estoy convencido que fue mi obsesión la que me llevó a perder lo que más quería. Ella insufló toda su vida al retrato y la perdió. Así murió. Pero Laura está aún viva para el arte en un museo. Es mi consuelo. Miles de personas pueden apreciar su belleza dentro del marco.